Hola, chicos, estoy haciendo este video hiper rápido porque tengo algo que decirles importante. ¿Recuerdan que hace, yo creo que un mes, tal vez un poco más, hice un video, el video de la reseña del jaboncito de Makeup Revolution, el Soap Styler? Y les dije que no, como que no, o sea, me gustó muchísimo el producto, pero no me quedaron las cejas como yo esperaba. Y quiero que vean esto. Quiero que vean esta maravilla de cejas. Las hice igual con el jaboncito Soap Styler de Makeup Revolution. Eso es lo malo de hacer primera impresión, más bien, de un producto. Porque en mi caso, yo que nunca había probado un jaboncito, nunca había hecho ese tipo de cejas y no sabía bien cómo funcionaba. Pero, vean, ya lo he perfeccionado. Y también gracias a Lizzie, porque subió hace poco un video en Instagram, donde enseñaba cómo las hacía, y dije, creo que el problema es que yo no usé tanto jabón. Y sí, ese fue el problema, que no usé tanto jabón. Y ahora que lo usé, vean nada más. Así, para mí son las cejas perfectas. Y ya llevo bastante tiempo con él, con el puesto, con el maquillaje, y ha quedado bastante fijado. Yo creo que como unas 5 horas más o menos con el maquillaje, y vean nada más. Chulada, me encanta. Solamente quería hacerles como esta actualización. Yo creo que este video, que va a durar como 3 minutos a lo mucho, lo pondré en los comentarios, en la cajita de información de ese video, para que lo vean y enseñarles que en realidad es un producto bastante bueno, solo que yo no supe usarlo en su momento y que estoy muy contenta y que en definitiva, si ya se los había recomendado en aquella ocasión, se los termino de recomendar porque es buenísimo. Me encanta. No sé qué me pasa. Estoy muy hiperactiva. Disculpen. Vean. Voy a acercarme por última vez. Qué bonito. Chulo. De pronto, aquí por ejemplo, sí, ya que se despegó. Es que sí se despega, pero ahora me ha quedado más fijo, más pegadito. Y todo fue gracias. Oh, por Dios. Espero que no puedan escuchar la lluvia, el tormentón que se viene. Me muero. Escuchen eso. Ya me voy, chicos, ya me voy, porque seguro no me va a dejar hablar esto. Y pues nada, solamente quería darles esa pequeña actualización. Te lo recomiendo mucho y, e igual, si gustan, puedo hacer un video como específico de cómo lo hice. O inclusive se los enseño ahora mismo. Se los enseño ahora mismo porque sí. Voy a hacer una mímica porque en realidad pues ya están sujetas, pero bueno, aquí tengo el producto bastante sucio. Lo que hice fue obviamente mojar el, vean, veo, mojar el spoolie. Paso bien bien cargado de jabón, que quede prácticamente blanco, más blanco, de hecho voy a pasar más. Pues es súper súper blanco y lo que hago es pasarlo y con la parte de atrás pego fijo y vean, y así es como le hago. Solamente el detalle que no hice la vez pasada fue que usé poquito jabón, entonces les recomiendo usar bastantito. Y pues nada, esa es la actualización y solamente quería mencionársela. Yo los dejo en un próximo video. Gracias por ver este video tan mini, pero solamente quería reivindicar a el jaboncito de Makeup Revolution. Bye.